Hincha azules, día lunes, después del partido, después del triunfazo, frente al archirrival, en el vertedero de Monumental, eh, la alegría no puede ser mayor. Eh, no es tanto que seamos exagerados ni nada, pero esto es historia, tal como ellos se burlaron. De los 23 años, a ellos también se les olvida que estuvieron 24 años sin ganarle a Coreloa. Así que las rachas largas no las vivimos solo nosotros. También las vivieron ellos frente al Coreloa de Cantatori y todos los demás técnicos. Eh, creo que fue un triunfo elaborado con inteligencia por el profesor Gustavo Álvarez. Durante toda la semana, después del triunfo frente a Copiapó, bajó perfil. Quitó presión, trabajó silenciosamente, hizo todo lo que tenía que hacer para que los jugadores no sintieran eso que era eh, ir al monumental a romper la historia. Y a Colo Colo le dan todo. La U lucha contra todo, y a Colo Colo le dan todo. Le dejaron que no castiguen a los hinchas. El aforo eh, fue de treinta y dos mil personas. El registro nacional de hinchas fue solo voluntario. Eh, uno se pregunta: ¿por qué puede manejar todo? Y sin embargo, nosotros nos persiguen en todos lados. Nos castigan a cada rato, a Colo Colo da lo mismo. Espero que, que eh, Estadio Seguro mire todo lo que le lanzaron a los jugadores al término del partido. Pero le dan todo lo que quieran. Nosotros luchamos contra el Estadio Seguro, contra la delegación presidencial, eh, contra la, los vecinos, la Junta de Vecinos, contra las municipalidades para no poder construir nuestro hermoso recinto que va a ser el pasional de la U algún día y que espero poder verlo. Pero realmente el triunfo de ayer fue un conjunto de todas esas cosas: un trabajo bien hecho por parte del técnico. Un, eh, una lucha general en contra de todo, y, y quiero darle un agradecimiento a los jugadores porque cuánto nos reclamamos por esa U insípida, por esa U que por anga o por manga siempre nos ganaban, por esa U que cuando nos ganaban nos mostramos esa vocal sagrada ni ese chuncho maravilloso. Y nos dejábamos caer bajo el yugo de los rivales. Esta vez no, compadre, esta vez no, camarada. Esta vez lucharon como perros rabiosos. Imagínate, el lo querían dejar afuera y dijo: No, véndenme, yo juego, véndanme. Eh, no de vender, sino que la cabecita estaba llena de sangre con un cabezazo con un jugador de Colo-Colo. Y él pidió entrar. Y las dos primeras pelotas, lo dijo el propio técnico, las cabeceó. A mí se me rompe la cabeza, como se le rompió a Ormazal, eh, ni a palo cabeceó la primera pelota, porque me da miedo que se me abra la herida, no sé. Po. Pero eso es lo que mostraron. Vieron a Poblete. O sea, perdón, era el Tuco Sepúlveda, no era eh, Ormazal, era el Tuco Sepúlveda, el que se rompió la cabeza y pidió entrar. Eh. ¿Vieron a Bolete? Primera vez que lo veo jugar de esta manera. ¿Cómo corrió? ¿Cómo marcó? ¿Cómo defendió el escudo de la U? Realmente impresionante el primer tiempo, porque si yo tengo que definir cómo ganamos a la contra en este partido el día de ayer, un primer tiempo lleno de fútbol en que pasamos por encima del rival y un segundo tiempo lleno de huevos. Porque también es válido saber defender. Antes la U hacía un gol y hacían tres. A la U le hacían un gol y no nos dábamos vuelta nunca. La U hacía el gol y después se lo cambiaban el partido. Ahora no. Ahora sacaron con todo. El, eh, Castellón estuvo brillante, Ormazal brillante, el mejor partido Calderón, Saldivia en el Monumental, viejo. Ni se cagó, se rió en el fondo y apareció celebrando y cantando con los otros jugadores en el camarín. Eso es mi gran saldía para mí. El Chelo Morales no se lo pasó nunca el enano de Colo-Colo, nunca. En el medio campo Marcelo Díaz hasta que le duraron las pilas, fue un monstruo. Manejó los tiempos, quizás no tanto con el balón, pero también lo tuvo. Pero le da las instrucciones a los compañeros, muévanse por aquí, ataquemos por allá, eh, ralentemos el juego, aceleremos el juego. Brilla antes el primer tiempo Marcelo Díaz y parte el segundo. Eh, arriba, eh, qué sacrificio eh, Max Guerrero. El rayo, como le digo yo. Eh, qué manera de marcar, qué manera de tapar la subida de los volantes de, de la contra. Eh, Palacio estuvo bajito. Pero no sé por qué estuvo bajito, porque le llegaron pocos balones, pero, pero los que tuvo no los supo aprovechar, se movió mal, para mí no encontró nunca los lugares. Eh, y Fernández, el Lea, le da un peso específico diferente a la U. Le da un peso específico. Yo tengo dentro de la pasión, dentro de la alegría, dentro de la locura que generó este triunfo. Para romper la maldición del vertedero, eh, al profe, yo tengo, no entendí los cambios de Asadi y, y Pons, no los entendí. Pero después los arregló producto de las lesiones, a pesar de que Marcelo quería seguir jugando, eh, el Chelo también, a pesar de que estaban acalambrados, pero la entrada del Tucu eh, fue realmente importante en el sector medio, acompañó a Poblete ahí, mandó. No se escondió nunca, no ay ah, metió al Nacho Tapia que cada día rinde más, ¿eh? cada día rinde más. Pero a mí que me sorprendió, yo le digo cariñosamente el patadura, pero eh, Calderón ganó todo por arriba, por el medio y por abajo. Ganó todo.